Ya, sí. Señor Montalbán, adelante. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Buenas, buenas. Antes que nada, quiero agradecerles la oportunidad de abrirme las puertas y permitirme ingresar a su hogar después de mi inadecuado comportamiento. ¿Inadecuado? Desconsiderado. Desconsiderado. ¿Irrespetuoso? Irrespetuoso. ¿Grosero? Eso sí está mejor. Bueno, este acto grosero de mi parte me obliga a ofrecerles una... una Didi. ¿Ah? Una Didi. ¿Mm? Una... disculpa. Aceptamos sus disculpas, Diego. Ya nos comentó Alesia, pero vamos a estar atentos. Yo no le creo. Yo tampoco. ¿Y quién va a creerle si hasta ya le creció la nariz como a Pinocho? A ver, tranquilos. Nosotros somos personas de buenos modales. Sí, sí, sí. Vamos a darle una chance. Muy bien. Vamos a darle el beneficio de la duda. Por el bien de mi sobrino. Y de esta criatura. ¿Qué culpa tienes tú de que este ser te haya engendrado? Escúchame. ¡Te voy a estar mirando! ¿Ah? Ya, ya, ya. A ver. Creo que todo está muy claro y ya están limadas las asperezas. Entonces, ¿por qué no pasamos a la mesa? Disculpen, ¿podría utilizar su baño antes? Por supuesto, siga nomás. Papá. Oigan, oigan, pero ¿y si pone una bomba? Ay, no me muero. Pero a ver, pero entonces, ¿a quién podríamos llamar? El escuadrón de explosivos. No, tranquilo, no va a poner nada. Yo creo que esta vez sí vienen son de paz. Sí. Sí, chica, la bomba. Probemos al señor. A ver, ¿cómo? Ya van a ver. Sí, confíen. ¿Papá? Dime, pa. Hijo, necesito que hagas algo por mí. ¿Otra vez, papá? Ya te dije que no soy bueno para esas cosas. Ayer la fregué con Francesca. Si me ayudas, te rebajo 10.000 euros la deuda. ¿Qué tengo que hacer? ¡Por Dios, listo! Ya está, muchas gracias. Bueno, podemos sentarnos. Sí, bueno. Por favor. ¿Refresquito? Bueno. Papito, todavía no. Puede servirse. Ahora sí, Ángel. Pásalo. No. Se ve delicioso, como siempre, señora Charo. Gracias. Ah, a propósito, déjenme comentarles, y mi hija no me dejará mentir, cuando estuve viviendo en esta casa, de verdad que la pasé muy bien. Sí, sí, era distinto, más alegrón. Es más, hasta tomaba cerveza arriba en la azotea. Sí, es que esta casita, a pesar de ser rústica y básica, es bastante funcional y acogedora. Sí, me acuerdo muy bien de ese tiempo que te quedaste en nuestra casa. ¿Ahí no fue cuando sembraste el collar de doña Francesca y por esa grasa metieron preso al Coqui? Esa fue una bromita. Y yo también recuerdo, y muy bien, la oportunidad en que fumigaste nuestra casa con todos nosotros adentro. Ocurrencias de vecinos. Recuerdo también que a mí me quisiste atrasar con las regalías de mi canción. Fue un chascarrillo entre colegas, ¿no? Lo importante es que ahora estamos juntos. Familia. ¿Te dio a elegir entre él y Silvio? Fue de lo más infantil. ¿Alguien sabe por qué mi papá está en la casa González? ¡No! ¡Fue a pegarle a Jimmy! No. Estaba con Alesia y se le veía bastante tranquilo. ¿Con Alesia?
cuéntenme. Yo quiero saber cómo empezó esta historia de amor. muy lindo, tía. Todo empezó en Navidad. Y ¿qué cosa? Yo pensé que tenían solo unas semanas. Comenzamos en Navidad, pero luego terminamos y volvimos hace poco. Ajá. Perdón. Déjame ser como soy. Si la vida es una sola, aquí las palabras sobran. Si me quieres o me ignoras. ¿Te vas? No, Charo. Me pongo de pie porque quiero hacer un brindis por mi hija Alesia y por Jimmy, el chico que ha conquistado el corazón de mi princesa. Desde hoy, eres como un tercer hijo para mí. ¿Qué? Aunque no parezca, yo conozco la salida. Doña Francesca, ¿qué está buscando, ya bueno? ¡Cállate a mi esposo! ¡Baja la voz! ¿Cómo va a estar su esposo? ¡San Juan bendito! ¡Salud! ¡Salud! Salud. Salud, por un nuevo comienzo. Salud. 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 No pierdas el tiempo alucinándome, porque a mi manera soy feliz. Que esta actitud no haya sido flor de un día. Por favor, qué ocurrencia, de ninguna manera. Charo, más bien, muchísimas gracias. Tu sazón exquisita, como siempre. Así veo, porque te comiste dos platos. Bueno, hija, ¿vamos? No, yo me quedo. ¿Aquí? Ajá. Ah, claro, con tu enamorado. El que es como un tercer hijo para ti. El mismo, por supuesto, muchacho. ¡Au! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. Bueno, permiso entonces. Arrivederci, familia. Ci vediamo. Ciao, ciao. Pronto, eh? Hasta luego. Andiamo. Adios. Grazie. Nos vemos. Andiamo. Con fe. ¿Le creemos a Narizón? Ni una palabra. Por favor, no delante de Alesia. Ya estoy acostumbrada. A ver, yo conozco a mi papá. Y creo que esta vez sí quiere llevar la fiesta en paz. Sí, yo también confío en que mi suegro ha cambiado. Porque he estado viviendo con el Coqui. A lo mejor le hablaba, ¿no? Y ha intercedido por mí. Esperemos que así sea. Será. Más bien, gracias a todos por recibirlo y darle otra oportunidad. Qué bueno. Lo bueno que ya no tienen nada que esconder, muchachos. Más bien, te hubieras animado a preparar el guito. ¿Qué? ¿Para que pase lo de los quiches otra vez? No, gracias. No, totalmente fuera de lugar tu comentario. No, la casa vio horrible. Qué raro, ¿por qué no llama? Uy. Frank, ¿puedes venir? Me gustaría hablar contigo. Sí, claro, justo estoy en las Nuevas Lomas. Dame 5 minutos y voy. Vine a hacer unas cosas. Ok. Siempre es bueno recibir un poco de ayuda. Estuviste en la casa de los González. Sí. ¿Por qué? ¿Me has estado espiando? Eso no importa ahora. ¿Qué pasó ahí? Decidí apoyar a mi hija. Todos están de acuerdo con esa relación, menos yo. Eso me hizo reflexionar. Porque aunque no lo creas, Fran, yo sí me hago cargo de mis errores e intento repararlos. Lamentablemente hay cosas que no podré reparar jamás. Tú elegiste a Silvio. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Te he perdido para siempre.
¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo arde! ¡Cómo arde estar sin ti, mi amor! ¡Ay, nunca te he visto llorar así, Diego! ¡Ay, no lo soporto! ¡Ay, no, te perdono, te perdono! ¡No sigas llorando, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¿De verdad me perdonas? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Está peleando demasiado lejos! ¡Ya! ¡Te perdoné! ¡Los días! ¡Es que lloro de felicidad! ¡No, no quiero que me veas así! ¡No quiero que me veas así! ¡Voy a lavarme! Este hombre sí que me quiere. ¡Ay, cómo arde este ají! ¡Esto no lo tenías que hacer! ¡Odio a los González! ¿Sí? Ah, sí, sí. Vengo a ver a Fran. Fran, dice el otro, Fran. Te recuerdo que estás hablando de mi esposa, la señora Maldini de Montalbán. Ya pis colorado, ¿vas a empezar con lo mismo? Oye, ¿tú crees que te iba a dejar el camino libre para que te aproveches de ella, musculito? De ninguna manera, fuera de mi casa. Ya. Mira, me encantaría irme, pero lamentablemente tú ya no eres nadie aquí, así que no me puedes botar. Yo no te tengo miedo, Silvio. ¿Así? Trueno los dedos y te paro de cabeza. Oye, tú tienes tus cosas graciosas, ¿ah? Deberías actuar, hacer algo así. ¿Sí? A ver, quiero verlo, pues. ¿Quieres verlo? Sí. ¿Ah? ¿Los rayos? ¿Qué? Ay, por favor.